Hello, hello. Hello. How are Hello. you? Good evening. How are you today, people? Good evening. Good evening. Good evening, Hello. teacher. Hey, hey, how are you doing? Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening, Angel. How are you doing? Everything okay? Everything okay. Perfect, perfect. I complete the classes. The section three or the complete platform? No, section three and the midterm. And the exam. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Welcome, welcome, everybody. I see that more people connecting, and that's really nice. That's really nice. Thank you, thank you. What about for the rest of the people? How are you doing today? Para los demás, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, teacher. Thank you. Qué bien, yo tengo qué una consulta, teacher. Dígame, Susana. Escucho. Fíjese que a mí me enviaron un mensaje para la continuidad del curso. Ajá. Pero ahí menciona que tenemos que firmar el formulario, pero todo es en línea. No comprendo a dónde es que se tiene que firmar. En esos casos, cuando se ha solicitado, bueno, la referencia que yo tengo con diferente documentación que se ha solicitado, porque sé que estamos en una modalidad en línea, ¿verdad? Cuando es así, en ese caso, se le solicita a la persona que se les, es como si se les manda un documento, o lo que se les manda, se descargue, se imprima, que usted la firme, ¿verdad? Generalmente es en tinta azul que se hacen los procesos, ¿verdad? Usted firma en el lugar que ya sea venga indicado en el documento, o si no, pues en el lugar que tal vez se nos explique, ¿verdad? En ese caso no desconozco mucho dónde tendría que hacer la firma, pero el caso que se le solicita después es que ya se escanee este documento para hacer posteriormente el reenvío del documento. Así es como generalmente se trabaja, ¿verdad? De lo que yo conozco, ¿verdad? Porque por lo mismo, me imagino que la inscripción al primer módulo se realizó de forma en línea, no fue presencial, no sé si me confirma, Miss Susana. Sí, solo que fueron dos formularios. Uh-huh. Siempre ese que han enviado en línea, uh-huh, más un físico, pero el físico no lo han enviado. Ok, entonces me imagino que es de estar a la espera, ¿verdad? Con la documentación, pero en el caso de para el envío de sus documentos, sí tendría que ser ya firmado y después ya se hace el escaneo, ¿verdad? Del documento y se hace el informe. Pero en este caso, usted me comenta de la firma, ¿dónde tendría que firmarse el documento en específico? No, teacher, lo que sucede es que igual yo estuve consultando a la persona que me envió el mensaje, pero no contesta. Ah, entonces, okay. Yo tengo esa duda, sinceramente, uh-huh, porque solo está el formulario en línea, pero no está en el cual vamos a firmar, porque el que es en línea no trae para firmar. ¡Belisa! Ah, ok. Bien. Voy a tomar dato de la información buenas que usted noches, me dice. Teacher. Buenas noches, buenas noches. Susana, mucho gusto. Solamente retroalimentar lo que le está preguntando al teacher. Gracias, gracias, gracias. Hola. Díganos. Hola, Susana. Al fin la conozco. Mucho gusto. Mucho gusto, Susana. Solamente... lo que le estaba diciendo al teacher, uh-huh, es que en el mismo link que le han mandado, ahí va el link del formulario que usted tiene que descargar para imprimirlo y firmarlo. Entonces ya de ahí lo va a escanear y lo va a mandar. Creo que hice el error, entonces conmigo no me han enviado el link para descargar. Ah, ok. Entonces si gusta, después de la clase se lo comparto porque a mí me lo mandaron. Ah, ok, hoy, si me hace el gran favor. Vaya, okay, hola, bien, compañeras. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que yo también me enviaron ese documento donde sale que hay que llenarlo en línea y abajo está el link. Pero en mi caso, el link no me lo permite. Dice que es error, que pregunto, o sea, que busque acceso a Drive. Me envía, pero no me lo abre. Ok. Pero alguien que lo haya abierto puede compartirlo en el grupo de WhatsApp y de esa manera poder imprimirlo, porque solo es imprimir el formulario.
llenarlo con lapicero azul. Exacto. Podría ser una alternativa, ¿verdad? Porque el documento, si no hay que llenar mayor información específica de cada uno, sino que el documento, si fuera genérico, tal vez si alguien pudiera contar con esa información, tal vez se podría compartir, ¿verdad? Creo que sería una alternativa para tener la documentación. Si no, igualmente les animo en este caso tal vez a tener un poquitito de paciencia. Yo sé que mis compañeros están atendiendo, créanme, una gran cantidad de personas, igual, ¿verdad? No es solamente ese grupo, sino que son muchos. Entonces, ¿verdad? Tal vez tenerles un poquitito de paciencia, ellos a la brevedad les contestarán. E igualmente, pues yo estoy tomando nota de las situaciones que se han presentado para igualmente yo preguntar a otra persona. Tal vez nos pueden facilitar información y tal vez pueden apresurar un tanto el proceso para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que a veces van por bloques, ¿verdad? Que se va mandando la información. Entonces, tal vez más adelante se pueda compartir con ustedes, ¿verdad? En el caso de lo que menciona Miss Estela, que tal vez tiene un error, sí reportarlo tal vez con la persona que le remitió el mensaje inicial, tal vez para ver si el enlace habrá pasado algo, pues, con el envío del enlace, si no estará completo, si le faltará algo, para poder acceder, pues, y ver cuál es el proceso. Porque teacher, mi concepto, sí, dígame. Good night. Sí, yo ya mandé todos los papeles y todo eso. No sé si gustan que en el grupo de WhatsApp que ustedes han creado comparta la mismo que me mandaron a mí, el mismo mensaje. Podría hacerlo. Sería bueno. Podríamos compartirlo. Si ahí están los enlaces y como les comento, ¿verdad? Desconozco si el documento sería el mismo para todos, porque si es genérico para todos, con tenerlo podríamos solventar tal vez la situación que se nos presenta a algunos, ¿verdad? Si el mensaje tiene información específica para cada uno, entonces ahí sí tal vez no sería funcional, pero no está de más. Compartámoslo y tal vez vamos a averiguar nosotros y yo podría averiguar para ver si nos es funcional, pues, y así apresuramos un tanto el proceso para la remisión de documentos. Muchas gracias, Mayra. Hola, Surma. Dígame, Surma. Hola. Solo una consultita con respecto a eso. Y en cada módulo que uno vaya avanzando, siempre se va a presentar esa solicitud. Siempre se presenta esa documentación. Hola, ¿me escucha? Ajá. Sí, okay. Ahorita. Bien. Sí, en ese caso, para cada módulo que se va completando, sí se tiene que hacer otra vez el proceso de documentación para enviar todo. Por eso, algunos tal vez se sorprendieron de que tal vez en segunda semana prácticamente estaban mandando la documentación si no habíamos terminado el nivel 1, pero todo eso también para salir con la demanda de participantes que tenemos y lograr tener todo en línea. Pues recuérdese que el proceso es presentado en INSAFOR, ¿verdad? Entonces todo tiene que ir en línea, entonces se tiene que recolectar mucha información y verificar que la información pues vaya completa. Entonces por eso se pide con anticipación e igualmente son requisitos, hay ciertos requisitos que se solicitan para la continuidad del curso, ¿verdad? Tal es igual el mensaje que mi compañera Elena les compartió en esta tarde en el grupo de WhatsApp, que aparte de mandar los documentos y de tener todo en línea, un detalle muy importante es completar la plataforma, ¿verdad? Que aunque nosotros mandemos la documentación a tiempo, pero si no trabajamos la plataforma y si no estamos presentes en las videoconferencias, aunque todo el papeleo esté bueno, no podríamos tener la continuidad. Entonces, vamos cumpliendo con ciertos requisitos, ¿verdad? Papeleo, enviarlo, e igualmente su ok o su aprobación para el siguiente módulo es su desempeño en la plataforma y su conexión a la videoconferencia. De eso también depende. Pero sí, mes a mes se va haciendo cada módulo, ¿verdad? Que nosotros vayamos a cursar. Ok. Gracias, teacher. Ok, bueno. Ok, perfect. No sé si había alguna otra pregunta. Así la atendemos, sí, teacher, en este momento. Dígame. En el caso este que vamos a llenar el nuevo formulario, sería el módulo 2 principiante siempre, sí, ¿verdad? Sí, ya sería el módulo 2 principiante, exacto. Ok, gracias, teacher. Bueno, un gusto. ¿Alguien más? No sé si tenían alguna duda, así lo solventamos en este momento que hemos aperturado un espacio para este tipo de preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Teacher. Dígame, sí, yo, dígame. Una consulta. Dígame. Y es requisito que ahora tenemos que terminar, o sea, de llegar hasta el examen que dice ahí, ¿verdad? Porque yo he tenido unas dificultades y no he logrado avanzar hasta eso, ¿verdad? Entonces voy por la fase 4, pero no he llegado.
de la sección 3 va en el ejercicio 4. Ajá, nos hace correcto. Falta terminar y luego tomar el examen de medio curso. En sí, este caso, dígame, perdón que le interrumpa, dígame. Y en mi caso yo pregunto porque como yo vi que era necesario terminar eso, por lo que oí que dijeron, ¿verdad? Entonces estaba con ese pendiente de que si lo podía avanzar hoy y no habría el problema. Para este progreso que estamos dando, que ya no hemos terminado el curso, en este caso no habría mayor problema, ¿verdad? Como yo les comentaba en la sesión del jueves, era tal vez el requisito mínimo que usted debía cumplir. Eso también para cumplir con cierto progreso, ¿verdad? Que todos deberíamos llevar, porque a veces se ha dado la situación que alguien X, ¿verdad? En ocasiones anteriores, no ha ido progresando y ya después, tal vez en la última semana, imagínese que cada uno tiene sus responsabilidades laborales, estudiantiles, si es que usted las tiene, o el hogar, o problemas técnicos, internet, llámelo computadora, no termina la plataforma. Entonces se da ese problema que al final no puede inscribirse al siguiente módulo. Por eso es que se le va haciendo un tanto de hincapié, pues, y motivarles a que avancen lo más que pueda mientras el curso está todavía en proceso, ¿verdad? Porque antes de la última videoconferencia de nuestra sesión número 16, usted ya debe tener toda la plataforma completa, ahí sí, ¿verdad? Entonces, por el momento, digamos que no es que va a generar algún problema. Si usted me dice, teacher, no he terminado la sección 3 y me hace falta el examen, que ahora se genere un problema por eso, ¿sería una respuesta? No habría ningún problema, pero la idea es que vayamos pues llevando cierto ritmo y que vayamos adelantando, ¿verdad? Para no dejar las cosas a última hora. Igualmente, pues, el contenido que usted va viendo en la plataforma, después lo reforzamos nosotros acá en videoconferencia, y si existiese alguna duda, pues oportunamente usted lo puede mencionar en clase y darle nosotros cobertura, alguna explicación, o tener más ejercicios de esto si es que fuese necesario. Pero sí, en este caso no habría mayor problema, nada más hacerle la invitación, ¿verdad? Que lo más pronto posible completemos ya la asignación que yo les había comentado la semana pasada, que era la sección 3 y el examen de medio curso, y ahora pues seguir ya con la sección 4, ¿verdad? Ese sería nada más la invitación que le hago en esta oportunidad, ¿verdad? Para no desacelerar el proceso que llevamos y el ritmo al que vamos progresando en las clases. Teacher. Gracias, teacher. Bueno, dígame. No sé qué señorita o qué compañera mencionó que hay que poner módulo 2 principiante. ¿En dónde hay que ponerlo? Porque estoy revisando ahorita el físico del formulario y no le veo. Hay una parte donde dice nombre del curso de interés. Este y es, compañero. Ahí. Sí, ahí. Le pongo módulo 2 principiante, ¿verdad? Exacto. Thank you. Thank you so much. Ok. Bien, por cuestión de tiempo, igual pues vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Así también progresamos con los temas que tenemos agendados para este día, para esta oportunidad. Igualmente, si tienen alguna duda, en ese caso que es ya bastante administrativo, les invito pues que nos contactemos con la persona que nos envía el mensaje, porque ese es el primer contacto que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nos mandan un mensaje o correo, pues responder a ese. Igualmente, si no hay respuesta, tal vez pudiéramos comentarlo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y tal vez ahí ver qué asistencia, así como lo hemos hecho en esta oportunidad, tal vez alguien ya tiene cierta información y puede ser de ayuda a los demás, ¿verdad? Y así pues nos ayudamos siempre. Igual de mi parte, si ustedes tienen alguna duda y lo compartimos en el grupo, pues yo haría por ahí el esfuerzo de contactar con mis compañeros para ver si puedo obtener alguna información que sea de utilidad para alguna duda que ustedes tengan, ¿verdad? Así pues todos nos ayudamos y vamos solventando cualquier duda, pues, y que nos sirva para pues estar en el siguiente módulo y no tengamos ningún tipo de problema adverso para nuestro registro. Bien, thank you. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar ahora. Let's get started with the class. Perfect. Ya hicimos el anuncio de la noche, ahora démosle con toda la práctica. Thank you. As for today, we have session number 7,
right? And that is for the beginner number one. We continue working with section number three, ¿verdad? Seguimos desarrollando en este caso la sección número 3 que lleva por título Where Are You From? Y con el tema que vamos a continuar en este caso con WH Questions with B, parte 2, ¿verdad? Vamos a seguir repasando información que considero que es de bastante utilidad para nosotros y tener más práctica de este tema. Let's check on something. Oh, before that one, antes de continuar ya con la práctica, cuéntenme, ¿lograron, para los demás, lograron terminar la sección 3 y tomar el examen de medio curso? Yes, yes, yes. Sí. Yes. Yes. Yo espero para esta noche ya llegar a ese punto. Ok. No hay problema. Pues gracias. Entonces, igual la invitación es para que podamos completar la información pues lo más pronto posible. Recordarles de que ahora tenemos siempre contenido de la sección 3. Mañana, ¿verdad? Todavía mañana finalizamos la sección 3 en relación a contenidos como vamos desarrollando la sección en vivo. Pero, sin embargo, usted pues debe continuar ya con la sección 4 porque a partir de miércoles nosotros ya vamos a cubrir esa información. Así que usted ya debe tener cierto conocimiento previo de las estructuras y del vocabulario que está en esa unidad y en esa sección, ¿verdad? Para que aquí pues ya lo pongamos en práctica el idioma de una forma más espontánea, ¿verdad? Así que les invito y les agradezco a los que sí pudieron completar como mínimo la sección 3 y hacer el examen de medio curso, y los que continuaron y ya van en la sección 4, perfecto. Les felicito aún más. Let's get started. Vamos a iniciar. Vamos a tener una pequeña práctica to start on this one. We're going to check on nationalities. You are going to see the letters coming down and you check the letters and try to guess what the nationality is. That is the practice. That is what we do. All right? Vamos a ver que van a ir cayendo unas letras, ¿verdad? En la diapositiva. Y pues en base a las letras, ¿verdad? Usted va a tratar de pensar qué nacionalidad es la que van a formar esas letras por ahí. Cuando usted la conozca, pues me menciona qué nacionalidad es, ¿verdad? Eso es contenido de la sección 3. Contenido que usted ya conoce y que ya maneja, sí, rapidito, ok, let's do it, right, iniciemos, veamos por ahí, check on the letters, vaya viendo las letras, vaya viendo tal vez qué forma, and check on that one, and tell me the word in English, when you know it, cuando la sepa me la puede expresar. Japanese. Thank you so much. We are talking about the nationality Japanese. Tell me, what country are we talking about? What is the country? Japan. The country is Japan. Thank you. Japan. Right? Country Japan, nationality Japanese. And what do they speak? What language do they speak? ¿Qué idioma hablarán ellos? Mandarín. All right. Thank you so much. Thanks. Let's check on the next one. Vamos a la siguiente. Check on the letters and try to guess the nationality, please. What is it? Spanish. Perfect. Nationality Spanish. What country are we talking about? Spain. Thank you. Spain. Nationality Spanish. And what language? And what language do they speak? Spanish. Spanish. Thank you so much. Some countries or some nationalities are similar to the language. Some of them. En algunos países o en las palabras en inglés, ¿verdad? La nacionalidad es similar, la palabra, ¿verdad? Al idioma que se maneja, ¿verdad? Como estamos viendo acá, el país sería España, Spain, como usted mencionó.
nationality, Spanish, y el idioma también es Spanish, right? Comparten, es, la palabra se comparte para nacionalidad y el idioma en algunos de ellos. Let's check on the next one. Thank you. Brasilia. Thank you. Brazilian. Talking about, thank you. Thank you. Thank you so much. Nationality Brazilian. What country is it? Brazil. What language do they speak? Portuguese. Thank you. Perfect. As you can see, this is different. You spell it like this, right? You spell it like this. Portuguese. You go like that. Okay. Portuguese. My pleasure. Right? And Mandarin. And that is similar to that one. Mandarin. And that is similar, right? En ese caso, la escritura no varía mucho. Solo sería la pronunciación Mandarin. Thank you. And you are correct. On this one, as you see, the country is different, the nationality is different, and the language is different. Brazil, Brazilian, Portuguese, right? Three different elements to refer to them. Thank you so much. Aunque en Brasil, bueno, los brasileños dicen que ellos hablan brasileño, no hablan portugués. Oh, it could be, but the official is Portuguese. Nada más que en este caso, ¿verdad? Sería cabal el idioma oficial sería el portugués, ¿verdad? Portugués. Como que nosotros hablamos salvadoreño, nosotros hablamos español, salvadoreño. Tenemos nuestra frase. Caliche, ¿verdad? Exacto, como nosotros lo utilizamos, right? But in that case, that should be the one. Thank you. Thank you for the comment. Let's check on the next one. Chequeamos uno más por acá. Let's see. Check on this nationality. Oh, no, we have two more. Check on this one. Italian. Thank you. Nationality is Italian. What is the country? Italy. Thank you. You can say Italy or you can say Italy sometimes, right? People say Italy. No problem, Italy. Right? No problem, right? And what's the language for this country? Italian. Italian, right? Italian. Nationality and language, the same, right? Let's see on the next one. Thank you so much. Thank you. This is the easy one. Moroccan. Thank you so much. Talking about Moroccan, right? Nationality. What's the country? Morocco. Thank you. Country Morocco. What do they speak? The difficult one. What do they speak? Moroccan? English? Not English, no. Strike number one for the night. In that case, they speak Arabic. Arabic. Yes. They speak Arabic. Like that, right? That's the language, right? Morocco, Moroccan, and the language Arabic. That is what Arabic. Yeah. Thank you so much. Thank you. Perfect. As you remember, in the previous class, we were checking on some information about WA questions, right? And let me see. What WH questions do you remember? Si hacemos referencia a la última clase que estábamos hablando, que estábamos el jueves, mencionábamos información sobre WH questions.
¿cuáles palabras se recuerdan para formular ese tipo de preguntas? What? How? What? Where? Where? All right. Thank you so much. Thank you so much. Those are some WH words. That's correct. And as you mentioned, we have some of them, right? De los que mencionamos en clase, ¿verdad? Estamos utilizando el what. Estamos utilizando where también, ¿verdad? Estamos utilizando el who. Y estamos utilizando el how, ¿verdad? Y el how lo utilizamos en combinación de la palabra like en ciertas preguntas, ¿verdad? Question. Cuando utilizamos, en este caso, la WH word, que sería what, ¿por qué estaríamos preguntando? ¿Qué tipo de información será que vamos a averiguar cuando incluimos what en una pregunta? ¿Qué tipo de información será que obtenemos? ¿Diga? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles? ¿O qué? O qué, hablando tal vez de algo, ¿verdad? En este caso. Pero el what, tal vez no tanto haciendo referencia a una persona, no a un lugar o no al tiempo, sino que preguntamos acerca de algo, ¿verdad? Que sería what. Cuando utilizamos la segunda palabra que tenemos por acá, que sería where, ¿qué tipo de información ¿dónde? Será que obtenemos? Ajá. Thank you so much. In that case, you obtain information about a place. ¿Verdad? Usted obtiene información de lugar. Cuando utiliza what, se puede tiene información acerca de algo que llamémoslo thing, acerca de algo, ¿verdad? Cuando preguntamos en who, cuando incluimos esa palabra who, ¿qué tipo de respuesta o qué información podemos obtener? ¿Quién? 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 Exactly. In that case, you ask for a person, ¿verdad? Si preguntamos con who, la información que vamos a obtener va a ser referente a una persona, como ustedes lo mencionaban, ¿quién? ¿Verdad? Excelente. Y si preguntamos acá con how y le incluimos like al final, ¿qué tipo de información es que voy a obtener? Descripción. Thank you. Thank you. That's correct. You obtain information about a description. But description only of people or about things as well. ¿Qué creen ustedes? ¿Será solo de personas o también de cosas? También de cosas, ambas. Exactly. Thank you. En países lo vimos, exacto, ¿verdad? The match. Thank you, and that's correct. That is the type of information we can obtain when we include these WH words. Thank you so much. Perfect. Let's see on the next one. Right. Vamos a la siguiente información que tenemos por acá. Era el repaso que estamos haciendo, ¿verdad? Y lo hacemos muy bien con recordar esta información. So, let's see on this one. We have a short conversation. Tenemos una pequeña conversación por acá. Como usted puede ver, tenemos ahí nada más la parte de la persona B. Nos hace falta la conversación o la participación de la persona A. Vemos por ahí que solo son respuestas, ¿verdad? Nos hacen falta las preguntas. Vamos a hacer un ejercicio. Vea la primera que tenemos por acá. ¿Quieres comprender? Thank you so much. Thank you. Ya las comprendimos. Thank you. Perfect, perfect. Thank you. Check on that one. We have part B. Tenemos por ahí la información y dice, she's my little sister. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona para que respondiera a eso? She's my little sister. What's the question? Who is she? Who's that? Okay, who is that or who is she? Who's that? The two alternatives are correct. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Es correcto. Las dos opciones son viables, ¿verdad? Recuérdese que cuando decimos who is that, no hacemos diferencia entre género, ¿verdad? Nos referimos quién es esa persona, independientemente si es chico o si es chica. Si usted pregunta who is she, ahí sí, ¿quién es ella? Y si decimos who is he, ¿quién es él? Ya un tanto más específico, ¿verdad? Si es él o ella. En este caso es una pregunta muy general y es válida. Who's that?
She's my little sister. Check on the next one. Her name is Amy. What is the question? What's her name? What is her name? Thank you so much. Thank you so much. In this case, the correct information is what is or what, right? Her name. Formulamos la pregunta de esta forma, right? Yo tengo más información por cuestión de conversación, ¿verdad? Pero si vemos la segunda parte, la pregunta es what's her name. ¿Por qué her name? Porque estamos hablando de ella. Exacto. ¿Cuál es el nombre de ella? Si yo formulo la pregunta what is your name, es directo con la persona con quien yo tengo la conversación, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre? Ay, yo me llamo Pedrito. Ah, no, pero yo quiero preguntarte por tu hermana, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería, what's her name? Para que vea ahí la respuesta. Her name is Amy, ¿verdad? El nombre de ella es Amy. Check on the next one. She's only 8 years old. Tiene solo 8 años. Question. ¿Qué le habrán preguntado? How old are you? Okay. Si le pregunto how old are you, es una pregunta directa con quien estoy hablando y Pedrito me va a decir I am 20 years old, pero yo quiero saber la edad de la hermana. Ajá, el how sí es fijo, ¿verdad? Y el years old también. Pero recuérdese que lo cambiamos dependiendo de la persona de quien nosotros necesitamos obtener la información. In this case, veamos por acá. Oh, how old is she? Exacto. Así tenemos la pregunta correcta. How old is she? ¿Verdad? Si yo pregunto, how old are you? La pregunta se convierte directa con quien esté hablando, ¿verdad? No. Exacto. Y ahí tenemos ya la respuesta. She's only 8 years old. Check on the last one. Veamos la última. She's very smart and shy. Ella es muy inteligente y ella es tímida. La descripción de ella. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona? How is she like? Okay, thank you. In this case, the question should be, what is she like? ¿Verdad? Utilizamos esta combinación, ¿verdad? What is she like? Otra posible alternativa a esta pregunta podría ser, how is she? En este caso sería un equivalente si yo pregunto, how is she? Pregunto también de cómo es ella y se espera que la persona pues nos dé una descripción. La otra pregunta es la que tenemos en la conversación, literalmente, what is, o en su forma contractada, what's she like? ¿Cómo es ella? Y tenemos la respuesta, she's very smart and shy. ¿Okay? Esa es la información que tenemos por ahí con la mini conversación. Check on that one. We're going to practice, but first I need you to listen to the conversation. So please, at this moment, only listen and I read the information for you. The conversation goes like this. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Second time, listen please. Listen on the second time and after this we practice. But at this moment, I need your cooperation only to listen. Second time. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Thank you, thank you. That's the second time. Before we practice, is there any question about vocabulary in the conversation? Questions for vocabulary?
preguntas acerca de vocabulario que podemos encontrar en la conversación antes de practicar? Cute. Cute. What's the meaning? The meaning of cute is something, when you refer something beautiful, someone pretty. ¿Verdad? Es como decir, es bonita. She's cute. Eso es lo que mencionamos con algo cute. Eso se puede utilizar, ese adjetivo se puede utilizar con personas, con objetos y con una mascota. Si usted lo quisiera utilizar, se puede utilizar, ¿verdad? Imagínese que usted ve un perrito, un cachorrito, se puede decir, ah, it's cute, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Como tierno, bonito, de ese sentido. Mayra, tell me, Mayra, ¿tenía una pregunta? No, no, iba a decir que tierno. Ok, exacto. Sí, tierno. Ok, thank you so much. What is the meaning shy? Shy, esa es una descripción para decir que es tímida, una persona que tal vez no socializa mucho, ¿verdad? Y que no va a tomar la iniciativa en una conversación. Shy, el último adjetivo que tenemos por ahí. Thank you. Okay, my pleasure. Thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, ¿cómo se pronuncia inteligente? Smart. En ese caso lo utilizamos casi con la A, tal cual como está, ¿verdad? En relación a pronunciación, smart. Nada más recuérdese que este tipo de palabras, ¿verdad? Que inicie con S, no agregarle lo que comúnmente hacemos en español, como decir smart, hacer una E marcada al inicio, donde no existe, ¿verdad? Este inicia con el sonido smart. She's very smart, ¿verdad? Ese smart. Nada más. Exacto, ese nada más. Porque a veces, como este sonido inicial de S, tal cual el no lo tenemos, nosotros tendemos a ponerle una E y decimos smart, cuando en realidad la palabra no tiene una E marcada ahí para hacer la pronunciación. She's very smart, sería la pronunciación. Ok, perfect. I consider we are ready for practice. Now, I need your collaboration to repeat after me, please. I read the complete line, you listen, and then you repeat after me. That is the way we're going to do it. All right, are you ready? Yes. Okay, yes. Perfect. Yes. Perfect, thank you. Thank you so much for your confirmation. Listen and repeat. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Thank you. She's my little sister. She's my little sister. Wow, she's cute. Wow. Oh, she's cute. What's her name? What's her name? Remember, what's, right? What's her name? Thank you. Her name is Amy. Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Thank you so much. Let's do one more practice on this information. Hacemos una pregunta más para una práctica más para esta conversación. And we do it in this form. The people with participation A are all the ladies. All the ladies, participation A. All the boys, participation B. So we can have an interactive participation, right? So ladies, you begin participation A, and boys, you respond with participation B. So you alternate ladies, boys, and let's try to do it with coordination. All right, I will count to three and we begin.
Vamos a tratar de hacerlo un tanto en coordinación y lo vamos a hacer de forma alternada. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan las chicas son las responsables de leer la participación, todas las participaciones A. Y en este caso los chicos voy a necesitar su color para que respondan con la participación B, ¿verdad? Así hacemos una conversación tanto interactiva, todas las chicas, todos los chicos, chicas, y así sucesivamente, ¿ok? Les voy a contar para que iniciemos con la primera participación y después espero yo vayamos siempre un tanto en coordinación, ¿ok? Let's get started, ladies. 1, 2, 3. You start? Who's that? Who's that? That's that. Thank you. She's my little sister. She's my little sister. Thank you. She's my little sister. Wow. She's cute. Her name is Amy. Amy. Thank you. Ladies. She's only eight years old. Cute. Ladies, very smart and shy. Thank you so much. Thank you so much. Well done. Thank you. That's nice. Thank you. Let's do something. I will choose people. Ahora voy a seleccionar ciertas personas para que participemos en la conversación. Thank you. And let me see on the people. Miss Cordelia. Hello, Cordelia. Hello. Hola. Thank you. I need your help with participation A. Necesito su colaboración para leer la participación A. En este caso, usted sería la única persona que participa con la participación A en la conversación. Thank you. And I need other person, and I will choose Miss Ceci. Miss Ceci Araniva, participant B. Y usted, Miss Ceci, me colabora con la participación B, ¿ok? En este momento escuchamos a estas compañeras, ¿ok? Miss Cordelia, you start. Thank you. Who's that? She's my little sister. Mm-hmm. Whoa, she's good. What's her name? Her name is Amy. Whoa, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Okay, thank you so much. Thank you. Perfect. Just double check on something. Vamos a ir dando cierta retroalimentación. Check on the word cute, right? Vea la pronunciación de cute, por favor. And check on also the last sound of the word. Let me see. When you say name, recuérdese que el M, ¿verdad? Entonces, name, ¿verdad? Thank you. Name, perfect. Let's choose other people to participate. Mr. Carlos Regalado, I need your participation with person A. Thank you so much. And I need, let me see, Miss Nancy Rodriguez for participation B. Thank you so much, Mr. Carlos. You start. Usted inicia, Mr. Carlos. Y Miss Nancy, usted me colabora con la participación B. Thank you so much. Mr. Okay. Carlos, start. Who is that? She's my little sister. Mm-hmm. Wow, she's good. What's her name? Mm-hmm. Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. Mm-hmm. What's she like? She's very smart and shy. And shy. Thank you so much. Thank you. Check on the pronunciation for the word little, right? Little, right? Pequeño, ¿verdad? En este caso, pequeña hermana, right? Mi hermanita, right? My little sister. Thank you. I will choose two more people. Let me see another person to participate. Mr. Roberto Barahona. Hello, Mr. Roberto. Yes. Okay, perfect. Thank you so much. I need your collaboration with participation A. And I choose other person, Miss Carmen Blanco. I need your collaboration with participation B. Thank you, mister. You start. Se inicia, mister. Okay. Who's that? She is my little sister. Oh, she is cute. What's her name?
Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Shy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Perfect. Perfect. Double check also on the word name, right? Name. Name. Recuérdese que terminamos la palabra con M, sonido M, name. ¿Por qué les comento eso? Porque a veces los últimos sonidos tal vez no los enfatizamos, ¿verdad? Y no los mencionamos. Y muchas veces lo pronunciamos name. What's her name? Pero no es name, es name. Name. Entonces, prestemos la atención a ese pequeñito detalle con esa palabra, ¿verdad? Y con otras que tal vez nos pudieron ocurrir algo similar. The last people to participate. Voy a escoger a últimas dos personas y damos una recomendación general y continuamos con una práctica en la cual vamos a incluir a todos. Let's see. I need the collaboration of Elda Josabeth Serrano. Hello. Okay, perfect. You are going to be participant A. Necesito su colaboración, Miss, para ser la persona A en la conversación. And let me check on Mr. Let's see. Julio César Brizuela. I need your collaboration, sir, to participate with person B. Please, please. All right? Miss, you start. Usted comienza, Miss, y después Mr. Brizuela le corresponde. Thank you. Who's that? She's my little sister. Mm-hmm. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What she like? She's very smart and she shy. 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 Thank you so much. Thank you so much. Perfect. Perfect. Check on this one, people. Try to work on the pronunciation of the words of the question, right? Tratamos de, en este caso, practicar un poquitito y lo vamos a hacer en forma general. Practicar el inicio de las preguntas, ¿ok? Repeat after me. Who's? 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 Thank you. Who's? What? Who's? What? Thank you, thank you, thank you. Now, let's practice with a complete question. Ahora practicamos con la pregunta completa. Repeat after me. Who's that? Who's that? One more time. Who's that? Who's that? Who's that? What's her name? What's her name? Thank you. What's her name? What's her name? What's her name? Thank you. What's she like? What's she like? Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Double check on that. Les animo a que recibamos esa información y que igualmente podemos en este caso hacer ejercicios de repetición. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente nosotros vamos haciendo ciertas pausas entre palabras, pues porque vamos tratando de pronunciarlas de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, les en este caso que usted después pueda practicar, ¿verdad? Y pueda ir repitiendo. Se le va a ayudar a ganar un poco de fluidez, ¿verdad? Si usted se pone what's, who's, what's, what's, who's, y de ahí le va agregando palabras. Who's that? Who's that? What's her name? What is she like? Después lo va a hacer de una forma más espontánea y créame que vamos a ir mejorando, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo preguntas de una mejor manera. Let's see. Thank you so much for the people who participated. At this moment, we have a complete practice. Check on this one. Vamos a hacer una práctica que se llama Interview a Friend. Se llama Entrevistando a un Amigo. As you can see on the screen, there are a lot of questions and there are different forms and answers. Vemos por ahí preguntas de las que hemos estudiado con esto de las WH questions y tenemos los posibles inicios de las preguntas. Por ejemplo, tenemos what's your full name? And let's do a practice. Repita después de mí. Así practicamos de una vez la información. Repeat after me. What's your full name? What's your full name? What's your full name? What's your full name? Where are you from?
Where are you from? How old are you? What's your phone number? What's your phone number? Where's your mother from? Where's your mother from? What's your best friend like? What's your best friend like? What's your city like? Thank you so much. Perfect, thank you. We are going to work in small groups at this moment, and we are going to have 5 minutes to ask this question and to report information. I will send the same information to you over the chat at this moment, and I will send the same information over the WhatsApp group. Esta información se la voy a mandar rapidito. Si usted puede tomarle una foto, perfecto. Así tenemos la información del cuestionario. Si no, igualmente yo se lo voy a compartir en unos instantes al grupo de WhatsApp para que usted tenga la información de las preguntas. Vamos a trabajar en parejas y vamos a hacer estas preguntas con los compañeros, ¿verdad? Ese es el objetivo de que podamos hacer WH questions y que podamos reportar información de una forma espontánea y dando estructura completa. ¿A qué me refiero? Es lo que usted ve en letras verdes es la información que usted debe incorporar a su respuesta. Si le preguntan, how old are you? Y la persona solo le dice, 25, la respuesta está correcta, ¿verdad? Porque la persona comprendió la pregunta. Pero tenemos que practicar, dar una estructura completa. Entonces yo digo, I am 5 years old. Y así sucesivamente con la información que tenemos en las siguientes preguntas. ¿Ok? Let's get started. Vamos a iniciar y les mando la información. Y así pues monitoreo que también estamos preguntando y reportando la información. ¿Ok? Let's get started. Thank you so much. Voy a encender la cámara. Hola, hola. Hello, hello, Mr. Roberto. Hello. You are alone. Sí. ¿Me la han dejado solo? Ya, sí veo. Déjeme ver por acá. Vamos a ver por acá. Vamos a hacer algunos ajustes de algunos compañeros. Déjeme ver por acá los comandos que tengo. Pues para poder incorporarle a otro grupo. Tal vez alguien más está por ahí sin compañero. Déjeme ver. Ok. Maricela Arteaga, room, no hay participación. Vamos a ver, Maricela. Ah, ok, perfecto. Ya le mando a alguien. Vamos a ver, estamos okay. En la sala. Sala 3, ya vamos a traer a alguien más. Ya va a ver. Que a veces se dan ciertos problemas de conexión y a veces algunos no logran conectar, a veces los puede sacar de la plataforma, pero yo creo que ya, vamos a ver, Maricela, hello, hello. Ok. Hi. Ok, perfect, perfect, thank you, and I'm sorry and welcome. Lo siento por ahí que no teníamos un compañero, gracias por su notificación, pues acá la he incorporado para que pueda trabajar con Mr. Roberto. Okay. Okay, thank you very much. Thank you so much. Okay, you may start. Inicien por allá, por acá y les escucho yo y de ahí les doy retroalimentación si es que necesitamos hacer alguna mejora. Thank you. Okay, si gusta que comience la compañía Maricela. Perfect. Bye. What's your full name? My full name is Roberto Barahona. Where are you from? I am from El Salvador.
How old are you? Mm-hmm. I am 39 years old. What's your phone number? My phone number is 555-3212. Where's your mother from? She is from El Salvador. Mm-hmm. What's your best friend like? She is Maricela. In that case, remember it's a description, right? Okay. What is your best friend like? Okay. That is okay, right? And you can say she is shy, she is tall. Ahí tratamos de dar cierta información de descripción, aparte de la información que usted nos dio. Perfecto. Díganos. Okay. She is very funny. Ah, she's very funny. Thank you. Mm-hmm. What's your city like? My city is San Salvador. Ah, in the description? Igualmente, en este caso, se solicita una descripción. It is big, será grande, small, safe, será seguro, dangerous, crowded, bastante, con bastante gente. ¿Cómo será la ciudad? What is your city like? Okay. My city is San Salvador and it's beautiful. It's beautiful, thank you. Good description. Thank you so much. Perfect, perfect. Now you switch. Ahora pueden cambiar y pueden hacer las preguntas. Recuérdese que cuando la pregunta es what is y utilizamos like al final, se espera recibir una descripción, tanto ya sea de una persona o de una ciudad, como lo hicimos hace unos instantes. Okay? Okay. Thank you so much. Well done. Thank you. Okay. Mm-hmm. Bueno, está bien. Comienzo ahora. 3, 4, 5. Okay, where's your mother from? She is from Zacatecoluca. Okay, what's your best friend like? Mm-hmm. She is beautiful and sincera. Honest. Okay. Honest. Mm-hmm. Honest. Honest. Thank you. Okay. Okay. What's your city like? Teacher, ahí es de ciudad o de lugar? La ciudad. No, en ese caso sería la ciudad, ¿verdad? Si usted es de San Salvador, usted menciona la descripción, ¿va? Y usted puede decir, puede llamar la ciudad San Salvador o puede decir my city is. Cualquiera de las opciones pudiera ser posible. Pero no está preguntando que si, qué es lo que me gusta de la ciudad o cuál es mi ciudad. En este caso estamos preguntando, similar a la pregunta anterior, una descripción. Una descripción. ¿Qué es anterior, lo que te gusta de... no, ¿cómo es su ciudad? Si se recuerda en la anterior, what is your best friend like? ¿Verdad? Le preguntaron cómo es por mí y usted me respondió, it's very beautiful. Entonces, pues, con esta pregunta, es otra pregunta, pero en este caso, averiguando de la descripción de una ciudad, ya no de una persona. What is your city like? ¿Cómo es tu ciudad? Y ahí puede decir usted, it's big, it's small, it's beautiful, it is dangerous, es peligrosa, it is safe, la descripción que usted considere para la ciudad. My city is alegre, happy. It's happy, right? Could be, right? Happy. Could be entertaining, entretenida. Podría ser también una descripción en este caso, right? Hmm? Okay. Thank you. Okay, Miriam. 10, 10, 10. You and me. You question me. Okay. What's your full name? My full name is Maria Luz de Nieto. Okay. Where are you from? I am from Santa Tecla. How old are you? I am, no se dice. Bueno, me voy a tapar los oídos, no se preocupe. No. I am remember. I am 33. Next question, please. Tío, siguiente. Next. What's your phone number? My phone number is 6699-4232. No, no hay problema, no hay problema. Okay. His number is 6699-4232. 6699-4232. Yes.
Right. Where you mother from? Where's, acuérdense agregarle la S. Where's your mother from? Ajá, exacto. Where's your mother from? Ajá. She's from Chalatenango. Ah. Okay. Mm. What Chalate. Your best friend like? Ahí me confundí porque era como que me gusta de mejor amiga, ¿verdad? Cómo es su mejor amiga? Usted puede decir una descripción, ya sea física o de personalidad. She's human, very muy humana. Humanistic, podríamos decirlo. She's humanistic. Is okay. And is my mother. Ah, perfect. Oh. Perfect, perfect. What's your city like? My city like is... voy a decir otra palabra. My city like is aburrido. It's boring. My city is boring. My city is boring. Okay. Thank you so much. Okay. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you, people, for your participation in today's practice. I really appreciate your collaboration and your disposition. And with this, we finish on today's session and we continue tomorrow. Gracias a todos por su participación. Por ahí monitoreé algunos grupos. Mañana tenemos más práctica y voy a ver a los demás para ver cómo estamos preguntando, ¿verdad? Así que les agradezco su puntualidad. Have a good night and see you tomorrow. No olviden good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, people. Bye bye. Bye.